コントントの皆さん、ごきげんよう。ただいまをもってあなた方の都は我がフリーザ軍の支配下に入ります。嫌とは言わせませんよ。Hola Saiyans, bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy estamos con Canton City, pues un poco tenebrosa, ¿no? Y es que acaba de iniciarse un nuevo evento en la ciudad de Canton City, un nuevo evento que vamos a disfrutar ahora mismo aquí en el canal. Se trata del asedio de Freezer. Freezer ha venido para quedarse, para intentar... Pues bueno, ya sabéis que Freezer tiene la manía de intentar, pues yo qué sé, por así decirlo, asediar Canton City. Y nosotros vamos a evitarlo. ¿Qué regalan en este evento? No mucha cosa, no es un evento trascendente, pero sí que es verdad que si nunca has hecho un evento del escuadrón de Freezer o del ejército de Freezer, te va a sorprender la entrada a Canton City y creo que os va a gustar mucho, pues bueno, este tipo de eventos, este tipo de cositas. Como siempre, si le dais al botón de like sería realmente espectacular el apoyo en el canal. Ahora mismo estáis viendo que Freezer quiere hacernos pupita y lo que vamos a hacer es pelear contra él. Freezer Dorado está aquí y dice: así que has decidido ir contra mí. La verdad es que es una gran decepción. Ojalá hubieras seguido trabajando para mí con tu potencial. Creo que podrías disfrutar mucho. Aún estás a tiempo de cambiar de idea, ¿sabes? Que tú dudes. No, pues que así sea. Vamos a empezar. Empieza a rezar. Freezer ya me está un poquito controlando y un poquito tocando lo que viene siendo moral. Mirad qué pantallas de carga más bonitas hay en Dragon Ball Xenoverse 2, y es que estoy disfrutando muchísimo, no solo de Xenoverse, sino de el canal secundario, porque marcha muy bien, el canal de Twitch para Fortnite y las redes sociales. Es realmente espectacular. Nosotros a Freezer le tenemos una sorpresa preparada, y es que vamos a utilizar nuestro Super Saiyan Dios Rojo para decirle a Freezer: oye Freezer, nosotros aquí también estamos y también somos importantes. Compañero, ahí tienes mi Super Saiyan God y ahí tienes la Super Alma que voy a activar para intentar darte bastante caña, Freezer. Voy a intentar marearte lo máximo posible y creo que me lo vas a permitir, compañero. Me gusta mucho el evento de Freezer, es uno de los eventos que menos he jugado, pero sin embargo, que más me gusta debido al ambiente y lo que realiza el evento en sí, ¿no? A mí me gusta muchísimo cómo Canton City se vuelve de color morada, cómo hace que, bueno, que los compañeros estemos aquí preocupados por algo realmente espectacular en Canton City, como es defenderte de la serie de Freezer, y la verdad es que es algo que no muchos eventos te pueden ofrecer, porque al fin de cuentas tú tienes un evento y lo tienes marcado en el mapa, juegas la misión con amigos y demás, pero aquí tienes al ejército de Freezer esperándote para patrullar y esperándote para decirte algo realmente tenebroso. Podemos conseguir el chándal de Freezer dorado, si os lo replanteáis, en el evento de Freezer. Probablemente yo este evento, pues bueno, lo juegue un poquito y me den cositas varias. Puedes verme jugar en directo si quieres activar la campanita en este canal y si quieres informarte de lo que regalan en el evento de Freezer, pero ya digo que no es trascendente. Por ejemplo, tenemos aquí el evento que nos da la ropa dorada de Freezer, que eso es algo realmente interesante, y va cambiando de ubicación la gente. Tenemos aquí a los Metal Coolers, nosotros vamos moviéndonos. Por ejemplo, tenemos aquí a Cooler, que nos quiere rebanar un poco lo que viene siendo el pescuezo, y ahora vamos a pelear contra él. Me resulta realmente curioso por eso, porque me gusta mucho ver cómo Freezer, su ejército, Cooler, todo ese mundo, pues nos intenta destrozar y nosotros combatimos contra el ejército de Freezer. No tiene por qué Freezer ser el peor enemigo o el más fuerte, por así decirlo, pero la verdad es que a mí me tiene cautivado cómo está desarrollado esto, Sí que es verdad que espero una actualización para Dragon Ball Xenoverse 2 pronto, en cuanto a gráficos o lo que sea, pero cómo hacen el evento de Freezer y demás, me resulta realmente espectacular. Bueno, Cooler está aquí haciendo de las suyas, gastándose todo el ki, que no tendría por qué. Me voy a transformar en Super Saiyajin Goto, voy a tirar un rugido gigantesco si es que me da tiempo. Vale, pero no le he dado.
No le he dado, no le he dado porque el compañero se ha teletransportado bastante bien. Bueno, 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 bueno. Vemos que Cooler tiene buenas, buenas técnicas. Tiene buenas técnicas el señor Cooler, ¿eh? Ahí estamos. Va para ti esa. No le he dado. Me rompe la resistencia. Buenísima esa, ¿eh, Cooler? Buenísima esa rotura de resistencia que me ha hecho ahí y me ha dejado KO. Hemos derrotado a Freezer y ahora estamos derrotando al hermano de Freezer, a Cooler. Me resulta realmente apasionante todo esto. Me resulta realmente increíble. Y bueno, como estáis viendo... Bueno, 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 compañero, lo que me estás haciendo ahí. Lo que me estás haciendo ahí, compañero, no tiene perdón de Dios. Pues toma. 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 Y toma, que no te he dado. Y el combate está... bastante reñidito, ¿eh? Cada combate que ganamos, creo que nos dan objetos. Creo, ¿eh? Creo. Hemos conseguido otra vez equipo. Al final podríamos conseguir el chándal de color dorado de Freezer, ¿eh? Si todo resulta bien. Chándal de versión Metal Cooler. Pues vamos derrotando a Coolers, derrotando a Freezers e intentando conseguir ese chándal. Puede que este fin de semana haga un directo para intentar, si está el evento, conseguir todas las piezas de ese traje. Yo creo que además lo enseñaré en un vídeo. Creo que merece la pena enseñarlo. Bueno, aquí tenemos otra parte. Tenemos a Orlen, tenemos a Freezer Dorado y al final. La cosa es llegar a Golden Freezer para poder seguir, pues bueno, consiguiendo esas piezas de ropa. Voy a intentar llegar a Golden Freezer. Ahí lo tenemos. Es que encima está en modo Golden, ¿eh? O sea, encima está en modo Golden y encima me va dando piezas de trajes que a mí me parece realmente espectacular. Realmente increíble lo que nos puede ofrecer aquí el señor Freezer. Expulsa al ejército de Freezer. Bueno, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Por intentarlo, que no sea. Por intentarlo, que no sea. Tenemos la super alma que empiece el experimento. Vale, perfecto. Perfecto. Tenemos super alma que empiece el experimento. Vamos a darle caña ahí. A mí me gusta mucho lanzar. A mí me gusta muchísimo el puño sofocante. Es una de las habilidades que más me gusta. La suelo combinar cuando envío al enemigo lejos, como estáis viendo, porque le hace unas cosas. Mira, me voy a transformar en Super Saiyan God. Voy a activar el super alma. Perfecto. Me encantaría poder. Mira, me he intentado dar, pero no ha sido posible. Me encantaría darle con rugido gigantesco, que no le he dado. Son difíciles, ¿eh? Son duros de roer, pero mira, ahí tenemos equipo conseguido. Hemos vuelto a conseguir equipo, con lo cual me parece realmente espectacular. Podéis conseguir el chándal de Freezer dorado y podéis conseguir... Mira, ahí tenemos la versión de arriba del chándal de Golden Freezer. Supongo que me darán también pies y me darán también brazos o manos, creo, ¿eh? No sé si el chándal dorado tiene las cuatro partes, me lo podéis poner en los comentarios. Pero bueno, espero que os haya gustado este vídeo, este evento de Freezer, que a mí me ha parecido cuanto menos interesante, me ha parecido bastante interesante. Así que bueno, chicos, ya sabéis, podéis darle al botón de like, activar la campanita fuerte, que nosotros estaremos en este evento de Freezer intentando, pues bueno, conseguir las partes de ese traje que puede que consigamos o puede que no. Si mañana el evento está activo, seguiremos en directo. Y nada, chicos, gracias por estar ahí y por acompañarme en esta aventura. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima, Saiyans! ¡Chao, chao!